Caral, conocida como la ciudad sagrada, esconde en sus magníficas pirámides el origen de todo un continente. En el centro norte del Perú existió esta civilización considerada la ciudad más antigua de América, la cual nos legó las bases de una organización social, económica y religiosa que junto a las civilizaciones del viejo continente formó parte de los bucles fundantes de nuestra cultura a nivel mundial. Conocer la herencia de estos antepasados es lo que intentaremos dilucidar en este viaje hacia el pasado de nuestros orígenes. Mi nombre es Plinio Guillén. Actualmente me especializo en lo que es arquitectura relacionada con el surgimiento de las sociedades complejas. Y una de estas sociedades es, pues, Caral, ¿no? Bueno, para ubicarnos un poco, con referente de Lima, que es la capital del Perú, estamos a 4 horas hacia el norte, en el valle del río Supe. Estamos 20 kilómetros al interior del valle, la parte media. En este punto se encuentra el sitio arqueológico Caral, que es el representante de la civilización más antigua de América, ¿no? Un sitio que ha cambiado la historia en la investigación arqueológica a nivel de América y mundial. Esas estructuras como tal ya manifiestan un conocimiento científico muy, muy amplio, muy avanzado. No son simples aldeas o simples construcciones de algunas chozas bastante rústicas, ¿no? Es un trabajo ya manejado desde la misma superficie, el conocimiento de la superficie, la superposición y unión de las piedras, que son piedras extraídas de la zona misma. Para llevar adelante sus construcciones, empleaban distintos elementos tales como xicra, restos de moluscos, piedras cortadas, arcilla, adobe y pigmentos de distintos colores. En su momento, la población que ha llegado, en un principio aldeas, ¿no? Viviendas muy rústicas, iban conociendo el medio ambiente, la geografía, cuando llueve, cuando no llueve. Si coloco un muro de tal tamaño acá, se va a caer o no se va a caer. Poco a poco han ido conociendo. Es una historia de Caral de más de alrededor de 1000 años. Tiempo más que suficiente para ir adaptándote a este lugar. Y poco a poco han debido reconocer que estas formas le permitían una mayor resistencia a esas estructuras, esos edificios que están vinculados para sus dioses. Con este sistema arquitectónico se construyeron principalmente 3 tipos de muros, estructurales, de contención y fachadas. A lo largo del tiempo, las pirámides fueron remodeladas muchas veces. Para ello, enterraban el edificio antiguo y construían otro similar sobre el precedente. Este modelo constructivo se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia de los Andes centrales y tiene su mayor apogeo en época del Imperio Inca. El grado de conservación de las estructuras es muy variable. El proceso al inicio es retirar los escombros que nosotros tenemos en superficie y poco a poco vamos evidenciando los muros y los escombros de estos, ¿no? Tal vez así que vemos estas piedras sueltas en esta posición y vemos otros muros que es su posición original que se han encontrado de forma inclinada a punto de colapsar. Es por esta razón que nosotros hacemos la intervención de restauración. En principio, los trabajadores y nosotros en conjunto hacemos el registro gráfico. Dibujamos piedra por piedra, cada uno con su código. No lo podemos perder porque después no vamos a ver la posición original de estos muros, de cada piedra dentro del muro, a tal punto que se pueda retirar cada una de estas piedras y volver a colocarla en su forma original en una posición vertical. Entonces ese es el trabajo de restauración que conforme uno va excavando, viene realizando en esas estructuras piramidales. La tecnología arquitectónica desarrollada en la civilización Caral les permitió a ellos construir no solo un edificio piramidal, sino superponer una sobre otra. A nivel arquitectónico, podemos ver entonces claramente la conformación de estas plataformas, estos muros de contención. No todos corresponden a un mismo momento.
No todos corresponden a una misma pirámide. A simple vista podemos evidenciar, por ejemplo, la presencia de hasta dos pirámides. ¿Por qué? Por la evidencia de estas dos escaleras. La que ustedes ven en la parte posterior es más angosta, sería la escalera correspondiente a una primera pirámide, ¿sí? Y posteriormente estarían cubriendo esta para construir una nueva pirámide evidenciada por esta escalera más amplia que solo se conserva en la parte inferior. No es que una vaya a conducir a la otra. Esta más ancha ha cubierto al final la anterior pirámide por completo, lo mismo que la escalera, pero por el estado de conservación ya no se puede evidenciar como tal. La sociedad de Caral concebía a cada estructura arquitectónica como un ser viviente que atravesaba distintos cambios cíclicos hasta que llegaba a su fin. Una vez que esto sucedía, se realizaba un ritual que daba paso a la ceremonia de cubrimiento, la cual consistía en repartir diferentes ofrendas sobre la edificación hasta cubrirla en su totalidad. Analizar el proceso de cubrimiento y los diseños arquitectónicos de los edificios nos llevan a interpretar varias esferas de lo que eran las actividades ceremoniales y simbólicas, ¿no? Lo que es el proceso de cubrimiento de estos edificios que también se daban en un ámbito, en un contexto ceremonial asociado a la forma de cómo colocaban ellos las shikras y a las ofrendas que colocaban cuando iban cubriendo sus edificios. En este caso, las figurinas generalmente aparecen en los contextos de cubrimiento de las pirámides. Las figurinas eran representaciones de figuras humanas con que los carales recreaban su entorno. Estaban hechas en arcilla no cocida y medían entre 4 y 10 centímetros de altura. En términos de vestimenta, sí se ha llegado a través del análisis de las figurinas a plantear cómo podía vestir una persona de la clase alta y cómo podía vestir una persona de la clase baja. Por ejemplo, en el tema de las figurinas, las que aparecen ataviadas, de colores, asociados siempre a sacerdotes o a sacerdotisas, ¿no? Otro punto, por ejemplo, que hay que tener en cuenta es que ¿por qué se expresan las sacerdotisas, ¿no? Son un indicador de que si bien estamos ante una sociedad bastante jerarquizada, no había una distinción en acceder al poder tanto por el hombre como por la mujer. Por eso es que en estas expresiones que se manifiestan en las figurinas encontramos sacerdotisas, ¿no? Y también encontramos algunos que solo presentan taparrabo, que corresponderían a la clase baja, que estarían al servicio de estos personajes de mayor importancia, ¿no? Siempre encontrados en contextos de cubrimiento. El dominio de la clase alta sobre la clase baja se dio siempre por el carácter religioso de sus habitantes. El privilegio de esta conexión con los astros le otorgaba a los de la clase alta el poder suficiente para dominar a los de la clase baja. El aspecto religioso siempre fue importante y marcó pautas específicas en el interior de estas sociedades, expresado no solo de manera simbólica, sino también a través de sus construcciones. Si ustedes analizan las plazas circulares, las personas que hacían las actividades al interior solo tenían una visión hacia arriba, no tenían y siempre actuaban para alguien. En este caso, para los de la clase alta, que generalmente se ubicaban en las partes altas, ¿no? Que eran los que tenían el dominio visual tanto de las actividades que se llevaban a cabo al interior de la plaza como las que se llevaban a cabo al exterior, ¿no? En base a las excavaciones arqueológicas que se van realizando, poder determinar las técnicas constructivas que tenía y desarrollaba la sociedad caral, ¿no? Técnicas constructivas en base al mortero, como observamos acá, por ejemplo, están trabajando las señoras de conservación. La técnica constructiva con piedras, mortero y la conservación del enlucido. Es en distintos aspectos que se desarrolló tecnológicamente la sociedad caral. Donde yo trabajo, se encuentra el templo mayor de la parte baja, que es el templo del anfiteatro. Y este templo tiene un altar del fuego que tiene un ducto de ventilación. Ese tipo de tecnología tiene relación con ingeniería hidráulica, ¿no? Y es un conocimiento que ahora se aplica y que ellos ya lo conocían hace 5.000 años. En la arquitectura de los distintos templos piramidales,
podemos observar una línea de pensamiento y coherencia interna muy evolucionada. En estos edificios se expresa la fusión de varios conocimientos notables como las matemáticas, la astronomía, la ingeniería y las creencias religiosas. Los Carales se destacaron por fomentar una tecnología constructiva muy eficaz a lo largo de los años. Internamente tienes un material que le llamamos bolsas de chicras, que están construidas con material vegetal, principalmente junco. Haces una suerte de malla, de red. Dentro de estas colocaban piedras, ¿no? Más pequeñas que las que podemos observar, y las colocaban dentro de los rellenos, cubriendo el edificio anterior, ¿no? Combinado con otras piedras sueltas, digamos. Y lo que se ha reconocido a nivel ya científico de ingeniería estructural es que estas bolsas de chicle estarían permitiendo cierta estabilidad y elasticidad incluso a los rellenos para en los movimientos sísmicos generar que los rellenos no sean tan compactos y quiebre el edificio y colapse. El Valle de Supe es una estrecha quebrada fértil que da vida a una densa vegetación natural todavía persistente. Desde allí, la Sociedad de Caral formó parte de una red de sitios que se extendían y articulaban a lo largo de la cuenca del río. En esta red habían asentamientos desde la costa hasta lo más alto de la sierra. El sector medio del valle poseía las mejores rutas de comunicación entre estas comunidades, en donde Caral oficiaba como el centro de la red para el intercambio de productos. Este valle es un espacio natural que, además de permitirle productos agrícolas, también ha servido como comunicación. Si nosotros tenemos en mente el denominado Capañán, que es para el Imperio Inca, el camino Inca que se extiende en todo el Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador hasta Colombia, podemos nosotros también entender que para esta época ya había una red de caminos. Quizás no sofisticada con los empedrados y todas estas arquitecturas que se encontró para la época incaica, pero evidencia como los espóndilos traídos desde Ecuador, evidencia de materiales traídos de la sierra, desde la selva, ya nos permite a nosotros saber que esta civilización se comunicaba dentro de un espacio territorial mucho más amplio, ¿no? Y este valle era un punto de comunicación directo. Con las excavaciones que hemos realizado para la civilización Caral, se ha evidenciado que había una actividad agrícola ya bastante avanzada también, ¿no? Uno de los recursos principales que se estaría produciendo es el algodón. El algodón era utilizado para las vestimentas de la población, pero también permitía el intercambio con otras poblaciones de alrededores y también otras lejanas. Una de estas poblaciones son las que se ubican en el litoral, en el mar peruano. Intercambiaban qué, los productos marítimos, ¿no? Entonces estos productos eran intercambiados. El algodón le iba a beneficiar a la población del litoral para la elaboración de las redes que iba a permitirle aprovecharse y obtener mayores recursos del mar, y a su vez los recursos del mar iba a permitir pues que la gente subsistiera en estos espacios. La ciudad de Áspero fue clave para la supervivencia de los habitantes de Caral. Situada en una bahía donde ingresaba el Océano Pacífico, funcionaba como el centro que abastecía de la pesca a la sociedad de Caral. El mar y sus frutos fueron una de las principales fuentes de alimentación de esta población. Sin embargo, la ciudad de Caral se encuentra a más de 25 kilómetros tierra adentro, una distancia considerable, tomando en cuenta que el abastecimiento de productos marinos debió ser diario. Por eso, los investigadores sostienen que ambas ciudades mantuvieron estrechas relaciones de reciprocidad e intercambio. La investigación en Áspero es básica porque es un sitio contemporáneo a Caral y al estar cerca al mar, por lo tanto, permite investigar la vinculación que ha tenido con Caral por el tema del abastecimiento del pescado. Este recurso marino era transportado 25 kilómetros valle adentro, hacia donde es la ciudad de Caral, ¿no? Esto era un asentamiento de pescadores que tenían edificios públicos, residencias, y había toda una organización social, política, con una tecnología bastante avanzada
sobre todo para la obtención de recursos marinos, que es, por ejemplo, las redes de pesca o prácticamente los anzuelos. Esta tecnología pesquera, por ejemplo, de las redes, es bastante sorprendente porque tiene una tecnología que actualmente incluso los pescadores modernos la utilizan. Una tecnología que al parecer ha nacido a 5.000 años atrás y que por lo tanto permitió a esta población asentada en Áspero alimentarse y sobreexplotar también el recurso y proveer de esos alimentos a otras sociedades, otras poblaciones como Caral, por ejemplo, y otros asentamientos que están valle adentro. El Áspero no era la única ciudad pesquera que existía en ese momento. También estaban los otros pueblos vecinos como Chupacigarro, Piedra Parada, Miraya, Liguasi. El comercio local e interregional permitió el flujo de recursos agrícolas y marinos, así como el intercambio de otros bienes, conocimientos y elementos culturales. En Caral, el principal cultivo que se intercambiaba era el algodón, el cual usaban para elaborar ropa y redes de pesca. A cambio, obtenían del Áspero grandes cantidades de pescado. Caral fue de gran influencia sobre el Áspero. Inicialmente, las construcciones eran muy básicas y rudimentarias. Pero cuando empezaron a tener contacto directo con Caral, se produjo un cambio drástico sobre sus edificios. Aparecieron las imponentes construcciones piramidales que replicaban a las que ya existían en Caral. Los investigadores sostienen que los mismos constructores de Caral le transmitieron sus conocimientos a los habitantes del Áspero para que pudieran elaborar este tipo de arquitecturas. El intercambio de productos se manifiesta en elementos que son registrados en estos contextos ceremoniales que no son propios del valle, ¿no? Por ejemplo, los moluscos. Se han encontrado un choromitilus con el símbolo de la espiral. Está asociado a un collar, ¿no? Entonces, es muy probable que lo haya solo empleado la gente de la clase alta que era la que administraba en los edificios piramidales, ¿no? Los edificios troncopiramidales en las partes altas, ¿no? ¿Qué representaba? Representaba, bueno, básicamente es un símbolo ceremonial, ¿no? Que nosotros también lo hemos adoptado como un símbolo propio de la civilización Caral, ¿no? Hay otros elementos que pueden haber sido utilizados en las ceremonias o como parte de las actividades cotidianas, ¿no? Como el quipu, que también han sido registrados acá y que generalmente siempre fueron asociadas a la cultura inca, ¿no? Los incas, ya 1450, 1500 después de Cristo, ¿no? En la actualidad, a nivel mundial, ya hay una tendencia que la investigación arqueológica esté vinculada directamente con la población. La puesta en valor tiene básicamente tres etapas. La primera es la excavación, la segunda es la conservación y la tercera es la habilitación turística, que justamente está relacionada a mostrarla al público en general, para que el público cuando llegue no solo observe y se encante visualmente, sino también comprenda toda la historia y la experiencia que guarda cada una de estas sociedades. Así, la población que llegue a esta zona se va a beneficiar con esos conocimientos. Además, el proyecto tiene una población local muy grande trabajando en este lugar. Por lo tanto, no solo los visitantes nacionales, extranjeros, que no corresponden a esta zona, se están beneficiando, sino sobre todo la población local, que son los beneficiados directos y van a ser los encargados de la protección y conservación de este sitio Caral y de todos los sitios que se encuentran en el valle. Bueno, es importante que nos ubiquemos en la cronología mundial, porque antes de los trabajos de Caral no se tenía en cuenta una civilización tan desarrollada y tan antigua en América, ¿no? Siempre fueron tomadas las de Centroamérica. Entonces es importante de que nosotros partamos el conocimiento que tenemos cerca, los americanos, y de ahí tratar de entender las otras civilizaciones, ¿no? Como la de la India, Mesopotamia, China, entre otras, ¿no? Entonces es importante dar a conocer los trabajos en estos sitios
Y como ustedes pueden ver, las investigaciones en Caral no se han detenido, ¿no? Todavía seguimos investigando. Hay muchas cosas por resolver y siempre con el compromiso de llegar a todas las personas y de hacer de que la identidad tanto nacional, sudamericana, se asocie al conocimiento de sitios como Caral. Me siento muy orgullosa de poder participar en este proyecto porque no solamente se enfoca en la arqueología, sino que también está abocado al desarrollo social de la gente del Valle. Muchos de los trabajadores que están en este proyecto son de acá del Valle. Y, por ejemplo, en el inicio, cuando la doctora Ruchadi empezó las investigaciones acá, la gente en sí no conocía a la gente del Valle lo que implicaba y las estructuras que estaban detrás de estos edificios. Entonces ya con el tiempo, el hecho de conocer y de saber que la misma gente ya sabe que debajo de estos grandes montículos existía una sociedad de 5.000 años de antigüedad, eso para mí la verdad que es, me siento muy orgullosa y es muy importante. Ya desde el año 2006, que es, ya prácticamente el Áspero comenzó a generar visitas con la implementación de paneles informativos, un circuito turístico, se generó, por ejemplo, un grupo de orientadores locales, que son pobladores de la zona, que se les capacitó para que tengan una... realicen un guiado a los turistas, ¿no? Y ellos también puedan transmitir, como poblador local, esos valores que el sitio arqueológico está brindando, ¿no? Y generar un impacto social. Ha habido una serie de cambios en el aspecto del pensamiento social de la población, al tener no solamente un recurso que le permite revalorar su pasado, por ejemplo, como pescadores, porque muchos son actualmente pescadores artesanales, ¿no? Y les permite rastrear su pasado prácticamente de esa cultura 5.000 años atrás. Genera que el propio poblador local pues tenga un sentimiento de preservar prácticamente sus monumentos arqueológicos, el sitio arqueológico, ¿no? Dentro de su propio distrito, ¿no? Caral se ha convertido en un símbolo de identidad cultural que trasciende su tiempo y espacio. A través de las herramientas pacíficas que emplearon en cuanto al comercio y la religión, los carales lograron explotar la costa peruana y ejercer una influencia notable en toda extensión geográfica del territorio. Así, este legado de gran prestigio se convirtió en un modelo a seguir y marcó el inicio del proceso cultural en el mundo andino, hasta sembrar sus bases en el Imperio Inca.